México no tiene un ejército para la guerra. El de México es un ejército para la defensa nacional. Los jóvenes soldados que hoy responden cada día al toque de Diana descienden de aquellos que el 19 de febrero de 1913 acudieron al llamado de don Venustiano Carranza, quien promovió en Coahuila el desconocimiento del usurpador Victoriano Huerta. En aquel entonces nació el ejército constitucionalista, que confirmó su existencia el 26 de marzo del mismo año, cuando se firmó el Plan de Guadalupe. Aquellos hombres, el pueblo mismo, derrotaron a la usurpación, pusieron fin al militarismo de la dictadura porfiriana y crearon la atmósfera para que emergiera la Constitución de 1917, que propugna la democracia y la justicia social. Adiestrarse constantemente en el uso de las armas reglamentarias es una disciplina cotidiana para jefes y oficiales. La buena puntería, como vemos, es hija de la práctica. Este valeroso ejército que surgió del pueblo mexicano, hoy con sus unidades blindadas y su mayor frecuencia de fuego, ha dejado en el ayer de la lucha armada como estampas gloriosas las siluetas de los dragones y de los infantes que iniciaron la Revolución Mexicana. En pleno disfrute de la paz y de la estabilidad, la preparación del soldado moderno le exige enfrentarse resueltamente a todos los peligros. Tiempo y en todo clima, para el soldado mexicano hay misiones que cumplir, porque entre sus principales deberes está el de acudir al llamado de los civiles. Estos hombres, adiestrados especialmente para operar entre la nieve, están demostrándonos cómo se realiza un salvamento alpino, algo muy frecuente debido al cada día mayor número de aficionados al escalamiento de montañas y volcanes. Thank you.
ejército de paz como lo es el de México, la defensa nacional toma significado cuando se realiza sistemáticamente la vigilancia sobre nuestros dilatados litorales. Así, atenta a lo suyo, la Fuerza Aérea Mexicana también es centinela de México. Águila 1, T-33, repórtenme si tienen cohetes, repórtenme si les quedaron cohetes, cambio. Águila 1 móvil, Águila 1 móvil, me encuentro ya iniciando pase bajo, cambio. Del mundo, el ejército mexicano, hallándose bien lejos de pertenecer a una potencia, procura mantenerse al día en cuanto a recursos mecanizados. Diestro, resistente, pronto al sacrificio y al heroísmo si son necesarios para bien de la patria, el soldado mexicano sabe al sobreponerse a la rudeza de su preparación que a él está confiada la salvaguarda de las instituciones que su pueblo se ha dado. Y que cuando cumple con su deber, no solo defiende la integridad del territorio, sino que también alienta las libertades que en México se respiran. El soldado de cualquier arma, participar en un simulacro no aminora los riesgos de una acción formal. Así sea en maniobras de preparación y entrenamiento, la profesión de las armas no admite errores. Del día determina que los C-54 transportan aerotropas que han de participar en una acción conjunta, apoderándose de una posición. Las instrucciones han sido bien sencillas: esperar la orden y cumplirla. Se obedece. Misión cumplida. Aquí tampoco hay sitio para los errores, ni menos para los pusilánimes. Solo que la destreza del soldado mexicano también es evidente cuando coadyuva con los civiles en la reforestación del país,
duro entrenamiento en el improvisado campo de batalla da lugar a una intensa acción. En otra fase de la acción, la prontitud y la pericia son elementos para el buen éxito. El fuego se generaliza y es servido en varios calibres. Este ametralladorista destruye un enemigo imaginario. Mas aquí, él mismo contribuye a destruir el analfabetismo que también arranca de las luchas de independencia, de la reforma y de la revolución, la caballería del ejército mexicano sigue siendo indispensable en los puntos más remotos. Dentro del cuadro de un simulacro, no es menos decisiva la participación de los elementos de sanidad militar, los que son preparados en todas las ramas de la medicina. Y es en los lugares más ignorados y humildes, a donde en todo tiempo llegan con el ejército las campañas profilácticas y la atención oportuna. Se aniquila un nido de ametralladoras, también el soldado mexicano suele exterminar plantíos y plagas. Se cuentan por centenares los sitios donde el paso de la tropa ha dejado como recuerdo no propiamente la marca fúnebre de la guerra, sino la escuela rural. Merecer el nombre de ejército, quienes lo integran deben estar hechos a todas sus rudezas y disciplinas. Mas el ejército mexicano se distingue por su espíritu, porque forma al lado de la paz, siempre en el campo de la defensa, jamás en el de la agresión. Con sangre de mexicanos, pródigamente derramada en todas las épocas pasadas y en todo el territorio, México ha conquistado la paz que da dinamismo a su progreso. Y esta paz y este progreso son firmes porque lo sostiene el pueblo convertido en ejército.
soldados de México son los celosos guardianes de la bandera nacional, símbolo de la patria, que siempre han sabido defender con dignidad y con honor. Centinela siempre alerta. El ejército mexicano vela por la independencia de la nación, salvaguarda sus instituciones y mantiene la paz y las libertades de su pueblo. Gobierno de México.